Estadio Jalisco. Necaxa recibió a Jaguares en Aguascalientes, minuto 36, es penal. De Fuentes sobre Roda llega el empujón, Marco Rodríguez lo sanciona y viene a cobrar Fabiano Pereira, que puede ser el sol de este equipo, adentro. Pero al 42, 5 después, tiro de esquina que cobra Felipe Ayala, remate de André Luis, y así quedaron 1-1 en Ciudad Universitaria. Esto ya es dramático, los Pumas recibiendo al Puebla.